¿Qué tranza, bandón? Pues bueno, vamos a hacer un video breve, más o menos. Tenemos un intento de restauración de un Fantomas 91, motor 2.5, caja electrónica 604 de 4 cambios. Tenemos, pues técnicamente, todas las cosas. Ah, son dos Phantoms. Ahorita pego el video del otro carro. De los dos quisieron hacer uno. Entonces prácticamente están las cosas de dos carros. Plásticos, los clusters, computadoras. Tenemos un clúster análogo del 94. Está funcionando. Ahí está la consoleta, la de, pues de la brújula. El cielo está bien, las viseras están bien. Tenemos dos diademas, de las prendeluces, aquí de las intermitentes direccionales. Ahí están las otras partes de las diademas. Tenemos pues los salpicaderos, fascias, todo lo de dos carros. Este pues está aquí en, está entero. Está entero, no está tocado el motor. El carro pues le eché gasolina, le eché aceite de transmisión, aceite de dirección y pues me lo traje rodando el canijo. Está, el motor la verdad está jalando bien. De hecho, si no veo mal, trae el empaque, el Mopar, el original, tiene ahí un orificio. Ahorita le voy a dar una limpiada, a ver si es cierto o estoy imaginando, pero parece que es el motor original. Y no me extrañaría, la neta, se oye muy bien. Vamos a darle una prendidita. Está, ya encendió la luz interior. Ah, ¿qué más hay acá? Miren. Están las tapas de los amortiguadores, la tapa de la batería, el centro de mensajes, un estéreo original, la computadora de la transmisión. Pero esos son los del otro carro, porque los de este aquí está. Ahí está su compu de la transmisión, venía jalando. Está el compresor del aire acondicionado, el tensor del aire, que son de esas poleas que están súper escasas y caras. Aquí está el cofre de este carro. Ahí está el compresor del aire, está bueno. Vamos a prenderlo, el cabrón. Está jalando con un cilindro menos porque me apendejé, no le aconecté el cable de bujía. Vamos a conectárselo. Está, ya emparejó. La verdad se oye muy bien. Se oye muy bien el motor, sin ruido ni nada. Me hace que va a ser el, o va a estar originalito, no va a estar ni siquiera reparado el cabrón. Por el empaque se le ve el agujerito. Ahorita le voy a limpiar a ver si trae el logo de Chrysler. Ahí está jalando. Está completo su radiador, intercooler, todo el pedo. Las llantas están nuevas. Ahí están las tapas de estos rines. Hay dos juegos de rines de estos. El carro no está aventando nada de humo. Hoy se ve cómo evapora ahí en el piso, ahí se alcanza a ver, pero no está aventando humo. Entonces, están sus calaveras, están enteras.
Pues quisieron hacer algo bien, pero la verdad pues les hizo falta tiempo y un poco más. Entonces, pues así está, gente. Está trabajando bien, prende su ventilador bien, la caja tira sus cambios bien. Digo, lo moví ahorita 3 cuadras, pero se sintió bien. De hecho jaló bien, está cargando bien, jala bien el carro. Está jalando como debe. Así que pues va a estar a la venta este motor. El turbo está bueno, está soplando. Está la transmisión en la 604 de 4 cambios para los calientes que luego quieren hacer su... quieren quitarle la caja 413 y quieren ponerle una de 4 cambios. Bueno, ahí está. Está la transmisión electrónica con todo su computadora, su cableado, todo el pedo para que lo puedan hacer. Ahí al que se le ofrezca. Voy a limpiar el empaque de la cabeza. Voy a limpiarle ahí a ver si de veras es el Mopar. Ahorita sigo grabando. Voy a posar un poquito, banda. Y señores, en efecto, tenemos un motor quintito. Quintito. A ver si alcanzan a apreciar ahí el pentagonito de Chrysler. Está quintito este motor. Jamás ha sido reparado. Estos son de los motores que valen bien machín la pena. Que aunque tenga 30 y tantos años, tiene mucho mejor presión de aceite y mucho mejor todo que cualquiera que esté recién reparado. Por eso precisamente me gusta mi carro, porque trae un motor igual, nunca reparado. A este ya nada más le cambié los retenes de las válvulas. Pues banda, aquí está otro rin de los de la refacción. Ya les dije, están las 4 llantas nuevas. Nuevecitas, ni siquiera las rodaron. Va a estar a la venta en partes o completo. Ya vieron lo que traemos de motor. Que quiera alguien algo bueno que le dure, ahí está. Pero ahorita vamos a tomar el otro coche, porque la verdad pues tiene muchas cosas adentro. Aquí pues ya me puse a sacarle cosas a este. Ahí véanlo, o sea, pues en teoría están todas las cosas del carro ahí, están echadas en bolsitas, cosas. Pero bueno, ahorita les grabo del otro Phantom, que igual es 91, motor 2.5, caja electrónica. Ese necesito prender el carro, necesito echarlo a andar. No sé cómo está el motor, si sirva, no sirva, no sé cómo está la caja. Miren, ahí está la cuarta rueda. Necesito prenderlo para ver qué onda con ese carro, para ver si sirve el motor y eso. Pero cualquiera de los dos va a estar a la venta, gente. Ahorita seguimos con el video del otro Juan Tomás. Ya saben, lo que ocupen de refas, aquí estamos. Seguimos con el otro, gente.